Lehendakaria naizen aldetik, nire lehen hitzak aste honetan agur esan diogun Jose Antonio Ardanzagarro lehendakariari kanpainako nire lehen mitin honetan. Pertsona zintzoa, konpromiso eta leialtasun erabatekoa, abertzalea, euskalduna, bakezalea, autogobernuaren alde konpromiso osoa erakutsi zuena, errespetua eta aitortza gorena Ardanza lehendakariak esan, egin eta eman zuen guztiagatik goian bego Ardanza lehendakaria. Getxo da baita ere lehen dakariaren jaioterria. Jose Antonio Agirre lehen dakariare beti da inspirazio iturri. Aitzindaria, ondorengo belaunaldi guztien eredua, Euskadiren erreferente bat mundu zabalean. Bi lehen dakariek eta alderdiaren izenean izan direnek, bi ezaugarri partekatzen dituzte. Konpromisoa eta egia. Compromiso y verdad. La política es compromiso y cumplir la palabra dada. Compromiso desde la sala de máquinas, aceptando las limitaciones, respondiendo a las situaciones de economía de guerra, con realismo, trabajando en equipo. Es lo que como partido hemos hecho desde las instituciones hasta llegar a conseguir que Euskadi sea como es y poder ofrecer elegir la Euskadi que queramos. Aukera tu Euskadi. Poder ofrecer elegir la Euskadi que queramos. Aukeratu Euskadi. Hezkuntza, osasuna, etxebizitza, industria politika, ertzaintza, gizarte babesa edota gazteen aldeko politikak, autogobernuak ematen dizkigun lanabesak dira. Lehen mailako lantaldeak izan ditugu beti, konpromisoa erakutsi, gizarteari entzun eta erantzun diotenak, hitza eman eta hitza bete dugu, orain, beti autogobernua areagotzea asmoz, ongizateari eta bizikalitateari jarraipena ematea edo ez ematea dago jokoan. Horrezegatik diogu aukeratu Euskadi. Aurrera Euskadi 2012. Euskadi eraiki 2016, Euskadi zutik 2020. Y los hechos. Euskadi en 10 años, 121 nuevas leyes y 14 competencias de autogobierno. Euskadi, 9 representaciones más en el mundo y sede de local 2030 de Naciones Unidas. En 10 años, 3 nuevos hospitales, 12 centros de salud, 3 centros de investigación sanitaria, 26 centros escolares. En 10 años hemos doblado las ayudas de emergencia social, renta de garantía de ingresos y prestación de vivienda. Hemos multiplicado por 20 las ayudas a la juventud. En 2012 el Gobierno vasco tenía 700 millones de déficit. Hoy equilibrio presupuestario. Hoy en Euskadi la creación de empresas es la más elevada en 10 años. Hoy en Euskadi la renta media por persona es de 36.000 euros. Por encima de Europa. Hechos. Hoy en Euskadi trabajan y cotizan 1 millón de personas, más que nunca,
Paro juvenil ha bajado del 30 al 10% en 10 años. La tasa de paro en Euskadi a tres décimas de Europa. Industria y servicios avanzados, 40% en la media de Europa. Exportaciones, 32.000 millones de euros, más que nunca. Innovación, en 10 años convergencia con Europa y somos polo de excelencia. Tasa de pobreza, 3,7%, menos pobreza que en Europa. Protección social por persona, Euskadi 10.000 euros, Europa 9.500. Inversión en sanidad pública por persona, Euskadi 3.500 euros, Europa 3.200. Hemos recuperado las listas de espera previas a la pandemia. Tasa de abandono escolar, Euskadi 5%, Europa 9%. Índice de igualdad de género, Euskadi 73%, Europa 68%. Jóvenes con estudios terciarios, Euskadi 65%, Europa 42%. Índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, Euskadi 93%. 3 puntos, Europa 73. Esto es lo que tenemos que mostrar con orgullo, con orgullo. Esto es lo que tenemos que defender. Esto es lo que hemos conseguido gracias a la confianza y respaldo de la sociedad vasca. Cuidado, esto no está garantizado. No está garantizado. Hablamos de modelos y tendremos que hablar de modelos, de populismos desde los extremos, desde el neoliberalismo, desde lo que pueda ser el marxismo internacionalista o el nacionalismo democrático, el nacionalismo humanista, el nacionalismo basado en la justicia social. Y ahora volvemos a pedir la confianza de la sociedad vasca para seguir avanzando. Y yo os pido un voto de confianza en Imanol Pradales, en Maitane Ipiñazar, en el Partido Nacionalista Vasco. Euskadi aurrera, eraiki Euskadi, Euskadi zutik, horregatik aukeratu Euskadi apirilaren batean, hogeita batean, segi dezagun gure eredua garatzen, segi dezagun Euskadi eraikitzen eta hobetzen, aukeratu Euskadi apirilaren hogeita batean, Eusko Alderdi Jeltzalea, gore Euskadi askatuta.